Tres tancatos xornadas para que remate a Liga Endesa e Costas Basileitis enganchase o tren do Obradoiro co objetivo da permanencia. Basileitis vai xogar 4 partidos. Bilbao, Tenerife, Andorra e Unicaja. Con 32 anos, aportará xogo exterior e experiencia nos momentos cruciais. Recibiu a chamada do Obradoiro e non o pensou dúas veces. Pasado miércoles, hemos jugado el último partido de los playoffs en Atenas. Me llamó mi agente y me dice que tienes una oferta de obra para los últimos partidos y qué quieras hacer. Digo, bueno, me voy a quedar en Atenas, cojo el avión el día siguiente y me voy. Necesitaban un jugador con carácter, ayudar a los jóvenes, que en el equipo hay muchos jóvenes que, bueno, al final de cada partido, pues no saben ganar los partidos. Obradoiro podría recuperar a Baczynski, se non é para este sábado, será para os seguintes encontros, porque o aleiro polaco está convencido de que vai xogar algún partido, vai axudar o equipo. Hoxe adestrábase desta maneira e despois non duvidou en mostrar o seu estado de ánimo diante da cámara da Televisión de Galicia. Todo bien, estoy cómodo, contento e quero volver en esta temporada. Preparado Costas Basileitis para estrearse co Obradoiro este sábado ante o Bilbao Basket. Quedan 4 partidos de liga, dura pugna co Estudiantes por salvar a categoría. O Obradoiro verifica o seu estado de ánimo e de baloncesto ante un conxunto poderoso. O sar estará cheo e, como di Moncho Fernández, todo o mundo debe saber canto se xoga o Obradoiro neste encontro. Espero que podamos estar al mismo nivel de intensidad, de ganas, de lucha que tuvimos el último día aquí contra Murcia, y estoy convencido de que con el apoyo del público de nuevo pues lo vamos a conseguir. Es muy importante sentir ese calor de la afición. Es muy importante que sepamos que todos lo que nos estamos jugando, ¿no?, que es mucho. CB, 4 finais para Obradoiro. Mañá, primeira contra o Bilbao Basket dun Sar que estará a reventar. Obradoiro depende de sí mesmo. Bilbao, Tenerife, Andorra e Unicaja rivais. Para non atender o que faga os Estudiantes, estrease Basileitis. O partido co Bilbao, con todo, non vai ser definitivo. No, yo creo que no. Queda todavía liga. Y bueno, estamos muy apretados. Después ha venido el palo del Madrid, que bueno, nos hace apretar más el culo todavía, por decirlo de alguna manera, y saber que tenemos que ganar aquí en casa el próximo. Pensamos que dependemos de nosotros, que ganando da igual lo que haga Estudiantes, y que lo que tenemos que hacer es ganar nuestro partido y salvarnos. Obradoiro ten claro que debe evitar as dúas últimas prazas, e para gañarlle mañá o Bilbao vai contar cunha nova arma, a estrea de Costas Basileitis. Es un jugador conocido de sobra en la liga, que mete. Experiencia, un tío que sabe muy bien moverse muy bien dentro de la pista, muy listo, y que nos va a ayudar mucho en todo. Regresa un dos xogadores máis queridos e carismáticos do Obradoiro. Debutará Costas nun partido trascendental e diante dun rival que coñece ben, o grego que ocupa a praza de Pusto Boy, xogou 3 anos na época dourada de Bilbao. La calidad de Costas no voy a ser yo quien la descubra, lo conocéis más incluso vosotros que yo, y puede ser determinante, no solo a nivel de juego, que lo puede ser en cualquier momento, sino en factor psicológico, por cómo fue Marco el día que salió aquí, que la gente cambió el chip, la grada, solamente con su presencia.